a bien doté, non? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Le roi n'est pas Dieu, il n'est qu'un homme. Parce que t'es un poète, toi, peut-être? Ça, je sais parler au latin. C'est mon côté romantique. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça. Bonsoir, Olivier. ¿Ha vuelto el monsieur de la SER? No esperamos al señor de la SER hasta tarde. Ah, bueno. Entonces supongo que pasaré el rato con Elise. Pero no te emociones mucho todavía. Mademoiselle está ahora en una velada, en su honor. En palacio. ¿Una fiesta? No fui invitado. Y los caballos tampoco. Seguro que mi invitación se extravió. Ya conseguiré colarme. ¿Cómo cuánto es tarde? Quizá una hora, quizá tres, quizá toda la noche. No cuestiono las idas y venidas de mis superiores. Entonces esperaré aquí. Pourtant, je vous imagine bien la bague au doigt. A Elise nunca le gustaron las galas elegantes. Volverá a casa pronto. Mémoire de Monsieur d'Artagnan, el favorito de Elise. Podría simplemente pasarlo por debajo de la puerta. Lo vería al llegar. Le Traité du Monde et de la Lumière de Descartes. Ese nunca lo entendí. Hop, hop. Ahí. Sana y salva. Y solo con un ligero retraso. Y ahora, ¡vamos al palacio! Ah, con estos andrajos no me colaría en una alcantarilla. Y menos en un baile. ¡Ven, ven, mon ami! Deja que yo me encargue. Muchas gracias, joven.
Maximilien Robespierre. Sin invitados. No. Le Chevalier du Telem. Su invitación, s'il vous plaît. Ah, eso, la tenía, claro, pero de camino aquí... Sin invitación, no puede entrar. Ahora despeje la fila. El siguiente. Charles Gabriel Sivea. Dos invitados. El siguiente.